Good morning, boys and girls. Today we're starting a new month. Look, it's April the 1st. Number 4, January, February, March, April. So we're starting a new month and we are going to have fun. We are going to learn a lot and you are going to make me proud as usual. Okay, let's go to the calendar for today. Hoy es miércoles, primero de abril, y la primera clase que vamos a ver es Math con Teacher Star. El contenido es para encontrar la primera parte, entonces vamos a trabajar en ese documento que ustedes tienen impreso que se llama Stack of Gold. Vamos a trabajar juntos la manera de encontrar la parte que falta en una operación. Esto se llaman number bonds y quiere decir que en esta operación tenemos dos partes y un total. Y en este caso nos falta una de las partes que si las juntamos nos vamos a encontrar con un total. Y vamos a ver si en clase podemos hacer algo que me enseñó un papito, el papá de Jerónimo Vainas. Les doy la idea, de pronto por ahí les dejo el link en la página de links y ustedes si gustan, el que quiera, tenga el tiempo y quiera hacer este material, es súper chévere para trabajar con los niños en casa. Se llama Caja McKinder y básicamente consiste en una cajita en la mitad, puede ser la caja de lo que sea, un platico o un contenedorcito de esos de Tupperware o inclusive vi uno que era solo el dibujito, era plano. Era un dibujo donde hay una caja en la mitad que representaría este total y tiene alrededor otras 9 cajitas que se representan las partes y sirve mucho para hacer sumas y restas. Entonces, vamos a ver si en clase la hacemos juntos. La podemos hacer en un documento de PowerPoint, ¿listo? Pero ustedes la pueden hacer en casa si quieren como material concreto. Entonces, en este caso, tenemos una de las partes, we have one of the parts and we have to find the other part and we have the total. We cannot add part and total. ¿Será que podemos unir parte más total? No se puede porque uno no puede unir una parte más un total, el total ya está. Lo que quiere decir que tenemos que buscar el número que sumado a esta parte me dé este total. Entonces en clase vamos a ver las estrategias que tienen los niños. En este video, pues voy a explicarlo brevemente. Lo voy a explicar brevemente, pero me gustaría mucho hacerlo más bien de manera presencial. So guys, we have 6 and we have the big total of 9. So we can start counting at 6 and counting your fingers. 7, 8, 9. We have to stop at the total. Paramos en el total. Cuando ya cuento hasta el total, miro cuántos deditos me quedaron en la mano. 6, 7, 8, 9. 3 fingers. Entonces, como me quedaron 3 deditos en la mano, esa sería la parte que me falta. Another way to do it is counting backwards. So we have 9, the big total, and we go backwards. And we stop at this part. 9. Count your fingers. 8, 7, 6. We have 3 fingers. Estos number bonds sirven para sumar y para restar. En clase le dedicamos un ratico más porque lo quiero hacer con los niños. Ok, vamos a trabajar entonces. La primera parte de más va a ser ese documento. And the second part, la segunda parte, es el segundo documento. Ustedes lo tienen en la misma hoja. Bueno, es la hoja larga, la hoja de oficio que ustedes tienen impresa. Este es súper fácil. Es representar lo que hay en cada 10 frame, en cada rejilla de 10, representarlo con palabra número. So, lo hacemos en clase también, ¿vale? Es escribir en estas líneas la palabra número 1. O-N-E. 2, T, W, O. ¿Ok? Ok. After that we have English. Entonces, ¿se acuerdan que nos quedó un documento pendiente de hoy de inglés? Lo vamos a hacer empezando la clase de inglés. Ok, we're going to work on this document.
Si ya los niños lo hicieron, no pasa nada, lo revisamos todos junticos, pero si no lo han hecho, lo vamos a hacer juntos. Es súper fácil. Vamos a leer los enunciados y vamos a escoger la frase que represente el dibujo. Me regreso aquí a mi día miércoles. Después de hacer eso, vamos a continuar con la explicación que estábamos haciendo hoy de la descripción. Entonces, en clase con los niños, vamos a describir los animales que estaba describiendo Mr. Seboa en el safari. Y después, el que va terminando, el niño o niña que termine rapidísimo, puede irse a jugar a estos jueguitos. Yo aquí les dejé los links. Puede que no les funcione como nos ha estado pasando, que en algunos aparatos no funciona. Esperamos que cargue. Repito y reitero, este jueguito es para los niños que van terminando o lo pueden hacer incluso en la tardecita si tienen un tiempito libre. Play. Play. Click on one of the words at the bottom and then find the picture of that word of the in the illustration. Look, seven. I see a seven here. Flower. See a flower here. Bueno, ese jueguito de Out of Sight Words es súper chévere para trabajar lectura y para trabajar vocabulario, porque entonces el niño debe leer la palabra e irse a buscarla. Y si no sabe cuál es la palabra, entonces no la va a encontrar. Bueno, y aquí les dejé unos links para descargar unos jueguitos. Ahora les muestro desde mi celular. Se llama Sight Words. Se llama Sightwords y les voy a mostrar cómo funciona. Ese lo pueden descargar en el celular y les puse ahí el link para que lo descarguen pues, tanto para Android como para iPhone. Es gratis y en mi celular funciona, entonces yo espero que en el de ustedes también. Son diversas opciones que les dejo para cuando los niños quieran practicar, digamos jugando, que les gusta tanto a los niños jugar, pero se puede jugar con fines educativos. Este se llama Sight Words. Son palabras de uso frecuente. Bueno, pues escogemos los personajes. Word Machine. Two. Entonces la palabra que escucho es la que tengo que marcar. Después sigue español. Dice contenido plan lector. Teniendo en cuenta el plan lector, los estudiantes deberán inventar otro final para la historia. Lo van a hacer con Teacher Laila en clase. Dice que deben escribir en el cuaderno y al final realizar el dibujo. No olvidar escribir la fecha. Como ustedes ya leyeron el libro del cocodrilo amarillo en el pantano verde, ya saben cómo termina. Pónganse ese sombrero de escritores y hagan su mejor esfuerzo para que les salga súper lindo. Then we have science. Tenemos ciencias y vamos a escuchar juntos estas descripciones de animales. What animal is it? Estas son unas descripciones que hizo Teacher Star. La imagen está borrosa porque la idea es que el niño describa el animal, o sea, encuentre la respuesta siguiendo lo que escucha y al final vamos a ver la respuesta juntos. Vamos a ver si adivinaron el animal o no. No se los voy a mostrar aquí porque quiero hacerlo en clase. Por favor, no me hagan trampa. Espero que este video ya lo estén viendo después de clase porque lo vamos a hacer junticos. Y vamos a irnos al cuaderno a escribir esa descripción del animal que acabamos de ver ahí. Bueno, y después vamos a hacer una pequeña discusión en clase donde vamos a hablar sobre cómo estamos describiendo estos animales. Entonces vamos a tratar, creo que una de mis niñas, cuando estábamos hablando de lo que queríamos escribir en ciencias, me dijo que quería saber sobre lo que recubre el cuerpo de los animales. Entonces, miren, lo vamos a discutir mañana porque esa es una de las cosas más importantes en la descripción de los animalitos. Luego,
Vamos a escribir en el cuaderno un animal que tiene plumas y un animal que tiene pelo. Vamos a hacerlo en clase, pero quiero que lo hagan los niños como independientemente. Yo voy a estar ahí monitoreando. Y eso sería todo por hoy. That would be all for today, boys and girls. And as usual, this is all for today. Let's work together. Bye.